Buenas. Ah, oh, uf, no, no lo vi. Paso. ¿Aló? Cero guapo. Contigo quería hablar yo, de hecho. Yo no he sido. Paso lo que pasa, yo no he sido. No, por el mensaje que me mandaste el otro día. Ah, vale. Sí, pues es que ahora hablamos. Ah, Sí. quería preguntarte si el coche este, el Jackal con nacarado rojizo que está al lado de la bala dorada, reventado en mitad de la carretera, ¿es tuyo o...? Puede ser perfectamente de Salle. Bueno, voy para allá y No, lo veo. el de Salle es rojo directamente, no Sí, es negro igual que con el nacarado mío. rojo. Ah, ¿el tuyo no era negro con nacarado rojo? En mis mejores pensamientos, ojalá que sí. Vale. Sería exactamente lo que haría yo en caso de que en algún momento de mi existencia fuese mecánico y no me costase un ojo en la cara. ¿Sabes lo que te quiero decir? Comprendo. Pero no, no, no. El mío es rojo, Vale, rojo. pues entonces me guardo la matrícula, me interesa. Pero estoy yendo para allá que yo también lo quiero. Que depende de cómo sea el coche, a lo mejor es uno que estaba buscando yo. ¿dónde has dicho que está? Que estoy aquí ya. ¿Veis?
Dime. Escúchame, tú estás dentro de la bala, ya he hecho yo las fotos y tal. No, estoy llegando al mega, que quiero soltar una cosilla en mi casa y ahora voy para allá. Vale. ¿Estás tú ya allí? Sí, ya he hecho la foto, ya está todo apuntado. ¿Qué? Vale, perfecto. ¿Qué? Sí, ¿Quieres yo me he encargado de sacarle que...? 200 de dinero negro llevado en el maletero. Ok. Hostia, pues yo tendría que guardar pasta ahora que me lo comentas. Cuidado, cuidado. Sí, es que me lo acabas de recordar y... Y bueno, por obvios motivos no me dice cuánto llevo encima, pero... Ten cuidado, hombre. Cerca de la bala había un cajero, ¿no? ¿No me suena? Que yo sepa, no. Si tú lo has encontrado, dime dónde, me interesa. Que me suena haberlo visto en el coche por aquí. O sea, cuando digo cerca me refiero a lo mejor a 200 o 300 metros, Vale, 200, 300 metros puede ser que por la gasolinera y tal, creo que puede haber. Claro, por eso, cuando digo cerca no me refiero literalmente al lado. Vale. Ya me había emocionado. Pues lo que voy a hacer es coger el coche y guardar pasta, porque... Sí, Claro, porque se iba mucho encima. y ir con 500 encima, ya a veces digo, uff. Claro, el otro, bueno, el otro día, hace unos días, vendí mineral y tenía dinero encima. Así que voy al banco y ahora nos vemos a la bala. Venga, chao. ¿Cuánto llevo encima? 6.000 pavos. Es que tenía 6.000 pavos encima, tío. Hoy.
Dime. ¿Eres tú el que ha salido corriendo por el callejón? Sí. Vale, quería asegurarme porque digo, por saber si me tenía que preparar por si acaso, porque he visto. No, 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 soy yo. Vale, hostia, qué puto susto. Digo, voy a llamar a Blaze porque los colores y tal, digo, a lo mejor. Vale. Bueno, no te asustes, soy yo, enseguida voy. Vale, que me estaba aquí fumando un cigarro y te he visto correr y digo, uy. Tú ya pipa en mano, escondiéndote. Claro, yo estaba en plan, ¿qué hago? ¿Cómo procedo? Porque encima es como. Se ha metido en un sitio como si se pensase que no le he visto. Bueno, pues aquí estoy fumando un cigarro. Perfecto, voy para allá. Venga. Buen sitio para pa tener un piso, creo, ¿no? Sí, me lo vendió un vecino. Vamos para adentro, pues. Vale. La puta escalera. O para arriba también me vale. Te juro que voy a quitar esa escalera de ahí. O poner algo enfrente, aunque sea, porque si no. Sí, porque ya paso el día subiendo por allí. Sí. Por donde prefieras hablar, no me preocupa mucho. Ah, a mí me da igual, como quieras. ¿Tú quieres subir arriba o...? Vale, sí. Mejor no vaya a ser que venga alguien. O sea, esta conversación la quiero tener o contigo o con. O con ¿Con quién? quién. Vale, sí. ¿Pasó algo? Que. Bueno, pues Katia y yo fuimos a hacer un pedido y aparecieron dos personas enmascaradas con pelo rojo, ropa negra y roja, y en pleno Badulaque nos hicieron subirnos al coche. Ropa negra y roja. Sí. ¿Tenían algún color aparte del rojo? No, yo solo veía visores, pelo rojo, máscaras y ropa negra y roja. Visores. Vale, Sí, y los no puedo visores. confirmar nada, pero... Vale. Vale. Vamos, que nos secuestraron a punta pistola, nos hicieron meter en el coche, ¿Te puedo hacer luego una al cabo de pregunta? un rato... Adelante. Los pantalones. Sí. A ver si lo recuerdas. ¿Los pantalones eran los Creo que típicos con eran... tirante? Creo que sí, los cargo esto Sí, negro con los tirante. cargo negro-rojo. Sí, creo que sí eran esos. O eso o eran negros solo, pero sí. Vale, a ver, si son negros solo, entonces ahí se alarga mucho. Pero no hay, negro y rojo. Y. Vale. Sí, sigue contando. Bueno, pues al cabo de unos minutos me hicieron bajarme, solo la querían a Katia. Se la llevaron. Tuvimos un altercado con la policía porque a mí no me quitaron el arma ni me estaban apuntando, así que decidí sacar mi arma, apuntarle a la cabeza y decirle, ya te estás bajando del coche, imbécil. Al bajarnos del coche llegó la policía, los detuvo, pero vinieron dos más de ellos, apuntaron a los policías, los dejaron libres y se fueron, vale. Pues, ya que hay gente tan interesada en mis trabajadores, no quiero que entren armas de fuego en mi local. Vale, o sea, es ese. Eso es lo que yo quería saber, porque es que hoy estaba hablando con Saya. ¿Vale? Sí. Porque cuando vi el mensaje, lo primero que pensé es, pues, le pregunto a ella, que seguramente ha estado por aquí más tiempo y tal. Y también me había comentado que por lo visto, te había pasado algo a ti o en algún momento que le había llamado en plan, como muy seco, muy frío, y digo, algo le ha pasado. Y me olía que a lo mejor había pasado otra vez esto. Sí, pues...
Paso esto otra vez. Vale. Véase que cualquier persona sin distinción. Esto es lo que quiero que quede claro. Cualquier persona sin. ¿Quién está viniendo? Ahora vuelvo, voy a ver quién está. Por si acaso, recuerda que si estás en algún chat de alguien, piensa muy fuerte. Esa ya, lo estaba comprobando. Ah, vale. Pues eso, que quería asegurarme. Entonces, cualquier persona que entre por la A ver. puerta, tal, o agente concreta. Si son de los que van vestidos de rojo y tal, eso es seguro. Vale, rojo y visores. Rojo y visores. Vale, o sea, cual. Luego. Sí. A los del Cloud, por el momento tenemos confianza con ellos, así que